Ocamonte es un municipio del departamento de Santander, reconocido como el pueblito dulce de la provincia de Guarentá debido a su producción panelera. Fundado como parroquia de San Vicente de Ferrer de Ocamonte por medio de auto arquidiocesano de fecha 20 de diciembre de 1776 y confirmado por el virrey el 18 de abril de 1777. El origen de su nombre se debe a que los conquistadores al llegar al sitio lo encontraron cubierto de una planta llamada oca, de flores amarillas y de sabor castaño. Esta localidad es cuna de hijos ilustres. Destacamos a Isidro Molina y Lorenzo Alcantuz, ambos mártires de la Revolución Comunera, asesinados el 1 de febrero de 1782. Ocamonte tiene una extensión territorial de 84 kilómetros cuadrados y 1.363 metros sobre el nivel del mar. El área urbana está constituida por 7 barrios, el área rural por 21 veredas. El área total del municipio es de 8.425 hectáreas. Dista 97 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. Tiene una población aproximada de 4.449 personas distribuidas así. En el casco urbano, 634 personas y en el área rural, 3.815 personas aproximadamente. La presencia en este municipio de organizaciones solidarias es una particularidad que lo distingue y que motivó a la Fundación Comuldesa y a la Alcaldía Municipal a declararlo territorio solidario y en paz, un acto que se registró el 30 de diciembre de 2016 y que comprometió a su comunidad en el fortalecimiento de la economía solidaria para el bienestar de todos. Según informe de la Cámara de Comercio, cuenta con una cooperativa de ahorro y crédito, Comuldesa, 3 fundaciones, 35 asociaciones y 3 corporaciones. Bueno, yo tomo parte de la Asociación de Mujeres Cafeteras de Ocamonte, ASOMUCAO. Se formó desde el 14 de marzo de 2014. Bueno, nosotros somos un grupo de 96 mujeres, de las cuales nosotros estamos conformadas gracias al SENA y al Comité de Cafeteros de Santander, que nos ha dado la mano, buscando en que vender nuestro café pergamino para tener un valor agregado.
y también hemos hecho cursos como de industrialización con el SENA, y por eso estamos acá con nuestros productos a base de café. Nosotros manejamos nuestra asociación por líderes, y cada líder tiene sus socias. Máximo el grupo La Agua Fría tiene 20. Empresas de economía solidaria que ofrecen productos variados con materias primas de la región y también gestionan recursos para el bienestar de sus asociados. Una comunidad comprometida que reconoce en la asociatividad y el trabajo colectivo una herramienta para su desarrollo y convivencia pacífica. Sí, sí, sí.